Diciendo una cosa terrible y no reaccionando, tía. Y me desubica, me da miedo porque a mí no me conforma esta media. Soy un tipo que todavía desea ser feliz con una sola mujer. ¿Con Julia? Dejemos de echarle la culpa a Julia de lo que no pasa entre nosotros, lo que no me pasa a mí, Martina. ¿Pero cuándo dejó de pasarte? ¿Cuándo? ¿Cuándo? En el casamiento de Duval me dijiste que me amabas, que no podías vivir sin mí. Fernando me lo dijo. ¿Qué fue? ¿Qué fue el compromiso? ¿Te presionaron los anillos? ¿Qué? ¿Que vivimos juntos? Martina. Por favor, te lo pido. Por favor, ayúdame a entenderte. Martina, contá conmigo para lo que sea. Siempre. Pero no como pareja. Y no tengo palabras para explicarte el amor y el no amor. Thank you.
qué estás tan triste? Que hay noches que extraño mucho a mamá. Era su color. Quiero verla y que todo sea distinto, sin complicidades, sin secretos, sin tanto dolor. ¿Te acuerdas cuando el abuelo me decía que yo era igual a mamá? No sé dónde ponerme. ¿Me voy? ¿Me puedo quedar? Decime vos, porque yo no sé qué es lo que tengo que hacer. Que hace uno en la casa se puede deslomar y es invisible para los demás. ¿Cuánto tiempo te lleva? ¿Cuántas horas te lleva ordenar la casa, limpiar que quede linda, cocinar algo rico, planchar la ropa? Bueno, en fin. Ay, mi amor. Dios. Pues yo soy una de esas personas que saben reconocer todo eso. Sí, mi amor, pero ya sé, mi amor. Sí. Lo que pasa es que el reconocimiento, toma, sí, es afectivo. Y a vos, lo que no se paga con plata no vale. De verdad, por eso te vuelves loca vos.
Bueno, está bien. Tranquilos, estoy haciendo lo que puedo, ¿no? Sí, qué va. La verdad, me parece que lo que te hace bien a vos es no pensar tanto en realidad, ¿no? Dejate llevar por las tareas domésticas, ¿eh? Y después, si querés, podés volver a la oficina. ¡Ay, sí, quiero! ¡Por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Quiero volver a la oficina! Hermosa. Hermosa, me encanta. ¿Te das cuenta? ¡Vale, cariño!